¿Cómo es el ritmo del tango? Bien, lo primero que tenemos que saber es que el tango se maneja en un ritmo de 2x4. Bien, o sea que se maneja en blanca, en un ritmo de blanca que sería 1, 2, 1, 2, 1, 2. O sea que en la guitarra eso lo haríamos de esta forma. Por ejemplo, un acorde cualquiera, un acorde de la, sería 1, 2, 1, 2, 1, 2. La velocidad puede cambiar o puede aumentar, pero nos vamos manejando así. Entonces, por lo general, se utiliza que el golpe de rasgueo, que es esto, siempre va a caer en el tiempo. O sea que 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bien, entonces, a modo de ejemplo, yo les voy a mostrar la primera parte de una canción muy conocida que se llama Vieja Viola, que es un tango. Entonces, los tangos tienen la particularidad, en la mayoría de ellos, que llevan muchos acordes. Entonces, yo lo que quiero, además de mostrarles el ritmo del tango, como lo acabo de hacer, es que ustedes puedan, si ustedes componen una canción, ustedes puedan agregar más acordes. ¿Y por qué es que llevan tantos acordes y cómo es que se puede hacer para agregar tantos acordes? Entonces, yo ahora les voy a mostrar la canción con los tonos básicos y después voy a ir agregando acordes para que una canción en el estilo de tango nos quede con más acordes. ¿Bien? Vamos ahí. Vieja viola, garufera y vibradora de las horas de parranda y copetín, de las tantas serenatas que a la lora, que hoy es dueña de mi cuore y la trompa del bulín. Hoy que estaré abandonada y silenciosa, vos que fuiste mi sueño de cantor, que soy la diosa de mi pobre corazón. Ahí vendría el estribillo, pero yo lo que les quería mostrar es simplemente que vieran los acordes básicos, que fue lo que vimos ahora, que además en el ritmo de rasgueo se pueden agregar abanicos para tocarlo, queda muy bien. Y por ejemplo, en la parte que pasamos de acá dice, de mis horas, de parranda y copetín, podemos agregarle un do sostenido séptima con bajo en fa, por ejemplo acá. Entonces nos quedaría así. Vieja viola, garufera y vibradora, de las horas, de parranda y copetín, de las tantas, y acá agregamos un acorde más, un acorde de re séptima disminuido séptima menor, ahí. Entonces nos queda, de las tantas serenatas que a la lora, que hoy es dueña de mi cuore y la trompa del bulín. Entonces nosotros siempre que tengamos los acordes básicos de una canción sabemos que entre medio de cada acorde, según la melodía de la parte cantada, y más en el tango que se presta por el ritmo que lleva, le podemos ir agregando tonos, porque vamos 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces en cada tiempo nosotros podemos ir metiendo un acorde. Entonces, lo que tenemos que practicar para hacer bien el tango es tratar de ir cambiando acordes en cada tiempo del compás. Bien, entonces con eso más o menos vamos aprendiendo lo que es el tango y cómo ejecutarlo bien. Bueno, era... Y nos vemos la próxima. Mucha suerte. Armonizar una escala es tomar una determinada escala y saber qué acordes afinan y calzan perfecto para tocar dentro de esa melodía que está tocada en esa determinada escala. Entonces yo en videos anteriores, uno que llamé campo armónico musical, en el que explicaba que todas las escalas tienen un círculo de acordes, les había dejado estas dos tablas en la que les mostraba que ustedes tienen todas estas opciones para tocar cuando tocan una escala mayor y en una escala menor.